Aló. Thank you.
Muy buenas noches, maestro Marcelo. Iniciamos con la sesión primera del nivel básico del curso virtual de Quechua Gratuito de la Dirección Regional de Educación de Huánuco. Adelante, maestro Marcelo, active usted su cámara y su audio. Muchas gracias, maestro Inocente. Buenas noches con todos los amigos docentes de la sala y a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales. Cordiales saludos a cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo del director regional de educación, doctor Rosendo Leoncio Serna Román, de la directora de gestión pedagógica, Ruth Jaimes Reategui, de todo el equipo de especialistas quienes laboramos en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, y asimismo de todo el equipo logístico que hace posible para la transmisión, para empezar el día de hoy con las clases virtuales que corresponde al nivel básico en el Quechua Huánuco. En ese sentido, una vez más, cordiales saludos a cada uno de ustedes, felicitarles por la puntualidad a algunos y a muchos que nos siguen en las redes sociales, informarles de que la asistencia va a estar en el link del Face de 7 a 7 y media. De 7 en punto a 7 y media va a estar la asistencia. Ustedes registren ahí, pasado las 7 y media ya la hora se cierra automáticamente. En ese sentido, entonces, esto para todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales y a los que están en la sala, eso va a ser la mecánica de la asistencia para los días posteriores que vamos a llevar el curso de Quechua básico. Pero esto, antes de empezar, también quiero presentar a los profesores. En este caso tenemos al profesor Roberto, tenemos también al profesor Didi, el profesor Zenobi va a estar interactuando, pero en esta oportunidad no está presente. En ese sentido, doy pase al profesor Didi. Adelante, Didi, también para que se presente. Muchas gracias, maestro Marcelo. Saludarles a todos los que se encuentran en la sala. Buenas noches, colegas. Buenas noches, maestra Ruth. Agradecer siempre al Divino Creador por permitirnos compartir experiencias, por permitirnos estar todavía con vida un día más de existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre ser agradecido con el Divino Creador. Enseguida, estimado maestro Marcelo, si bien es cierto, nuestro idioma, que es nuestra lengua materna, el quechua, por años ha sido dejado de lado. Agradecer al maestro Rosendo y a todo el equipo de la DRE por promover la difusión de este idioma y sobre todo la restitución, ¿no? La restitución y buscando siempre pues promover desde su cultura de nuestros estudiantes, porque eso es finalmente el objetivo, rescatar los valores, rescatar su modo de pensar y de actuar de nuestros estudiantes que radican en las zonas más alejadas y que por mucho tiempo ha estado olvidado. En ese sentido, a maestro Marcelo y a todos los que se encuentran en la sala y los que nos siguen pues, por las redes sociales, dale la bienvenida y hoy estamos iniciando con el curso nivel intermedio y el día de mañana continuamos con lo que es el... Diré, hoy estamos con el nivel básico y el día de mañana continuamos con el nivel intermedio. Solamente pedirles que cualquier idioma vamos a aprender poniendo en práctica. Lo poco que conocemos vamos a tratar de difundir los maestros que nos acompañan como equipo, como especialistas y con maestro Roberto, que tiene años de experiencia en lo que es el manejo de nuestro idioma y su cosmovisión y cultura. Yo pienso que van a estar a disposición para absorber las dudas y las preguntas de cada uno de nosotros. En ese sentido, una vez más, yo me siento complacido en compartir experiencias y sobre todo aprender de cada uno de lo que se encuentra en la sala y con sus sugerencias y percepciones de los que nos siguen pues, a través de las diversas redes sociales. Muchas gracias, maestro Marcelo. Muchas gracias, maestro Didi. De igual forma, tenemos al maestro Roberto en la sala. Con quienes vamos a estar interactuando clase tras clase, ¿no? Entonces, en esta oportunidad la Dirección Regional de Educación de Huánuco ha visto por conveniente realizar unas clases de quechua en nivel básico y en nivel intermedio, teniendo en cuenta la gran demanda que existe en nuestro país o en nuestra región.
En ese sentido, también vamos a recibir para que se presente el profesor Roberto. Adelante, profesor Roberto. Paquila Marcelo, la pangiana sacó una sala, chao, cascuna, alichaca y la paikiwan, que hay redes sociales para gatirá más ninchi con lápiz, rica más ninchi con lápiz, la paikiwan alichaca. Chumajla, jircan chiconata, punchiconata, manacurishun, alicamacanan, pajaruininchi, pilcupita pacha, yachachicoscuna, que hay dirección regional de educación, camacayachin, hay quechua yachacubita. Quechua yachakuiga, kai kien hatun yachai manam rimailatsu. Kai kien lapan yachai ninzikona, markan zikona parurai ninkuna, lapan ima rurai ninkonas. Rimai wanga, tarishunmi, chai yachai ninkonata, ulan yachai konak ogra kai pai wai keskar. Pakila ninzi, kai lapan runa konata, kai autoridad educativa nishkan konata, pai konaka makai kiatsin. La pangatira mah ninci konata, rika mah ninci konata. Sumah me kushi kushila, yacha kusung, walka walka. Galai kui kanci kai basi kuningangwang, cai choga, marka mas ninci kona, la pang yacha cikoh ninci konapis, pai konapis, laki shigatirai kamanci. Kushi kushila me yacha kusung, la pang kecua rimah kunawang, kamakatsung alimi aru ninci ta. Cai nao galai kunci, cai ta munatuskar rimaita, yacha cikoh Marcelo. Paki ya taita Roberto, paki ya. Panikuna waugikuna yachachikokuna hatun kamachikuna yapaikikuna wanwinchi. Charikari na paikuna yapankai kunas kai chakai junta kaskanchi kai transmisión virtual nishganta ruranchipaj. Kalenanchipaj kai curso virtual básico antipachaikilla chunka chuskuyo. Tarpuyosquilla. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, yo sé que estamos en el nivel básico, pero ya estamos haciendo la introducción en el quechua, ¿no? De repente muchos entienden, leen, conocen el quechua y la mayoría todavía no. En ese sentido, como estamos en el nivel básico, igual vamos a ir interactuando porque, como ya ha manifestado nuestro amigo Didi, el quechua vamos a aprender hablando, ¿no? Interactuando sobre todo. En ese sentido, si no está presente la maestra Ruth, no sé si estará, creo que todavía no tenemos, debe tener múltiples ocupaciones. En ese sentido, vamos a permitir ya a desarrollar el curso en sí, pero queremos saber, queremos conocer cómo están nuestros amigos en las redes sociales, nuestros amigos que están en la sala. Entonces, para eso vamos a empezar con una pequeña prueba de entrada. Para eso voy a dar pase al colega Didi, quien nos va a proporcionar la prueba. Adelante, maestro Didi. Mientras va lanzando la prueba, maestro Marcelo, va a compartir pantalla. Vamos indicándole a todos los que están siguiéndonos en las redes sociales que están solicitando acceder a la sala del Google que estamos compartiendo. Cada semana, en cada sesión va a ingresar un grupo que ya se ha conformado. Los demás vamos a seguir la transmisión a través del Facebook de la DRE Huánuco, que hemos compartido el enlace correspondiente. Y posteriormente lo que se va a hacer es que van a registrar su asistencia y los trabajos que van a ir presentando después de cada clase o de cada semana, maestro Marcelo, hay que indicarles ello para la certificación correspondiente. Entonces, el enlace de la asistencia está registrado en la descripción del video que está realizándose o también está como un comentario fijado en el chat. Muy bien, y ahora sí ya estamos con el maestro Didi. Adelante, maestro Didi, continuamos. Muchas gracias, maestro Inocente. Sí, estimados colegas que se encuentran en la sala y los que están pues, siguiéndonos a través del Facebook, tenemos el enlace en el chat. Pueden ingresar el enlace del quizzes y para desarrollar pues la prueba de entrada. El acceso es bastante sencillo. Solamente hacer clic en el enlace. No sé si puede compartir Maestro Inocente a través del Facebook también. Ya tenemos 8 participantes que ingresaron. Muy bien, ya vamos. Muy bien. Ya, vamos a proceder a compartir el enlace en la transmisión en vivo.
Y vamos a observar que ya se viene realizando el ejercicio que está compartiendo el maestro. Entonces comenzamos Muy aquí. bien, ya vamos 14, colegas. Listo. Vamos, vamos, vamos sumando. Muy bien, ya estamos 22, 23. Llevamos 14, Colegas. listo. Bien, ya está compartido el enlace del quizzes en el Facebook también. Los colegas tendrían que ingresar a través de ese enlace. Sí, muchas gracias, maestro Inocente. Sí, ya vamos por los 45, 46, 47, maestro. Vamos sumando. Vamos, vamos, vamos sumando. Muy bien, ya estamos 22, 23. Llevamos 14, colegas. Listo. ¿Cuántos participantes permite el quiz, maestro Inocente? ¿Con cuánto empezamos? Hasta llegaremos a, pues no, mínimamente, porque estamos llegando en la transmisión. Solamente le están dando me gusta más de 100 gentes. Ya está en el Ya, quizzes. Muy bien. Ya está compartido el enlace del ya quizzes estamos llegando a 100. en el Facebook también. Los colegas tendrían que ingresar a través de ese enlace. Sí, muchas gracias, maestro Inocente. Sí, ya vamos por los 45, 46, 47, maestro. Vamos sumando. Vamos, vamos. Vamos sumando. Muy bien, ya estamos 22, 23. Llevamos 14, colegas. ¿Cuántos participantes permite el quiz, maestro Inocente? ¿Con Maestro, cuánto y si podría empezamos? silenciarlo, bajar el volumen ¿No? de su Facebook que está siguiendo Mínimamente. la transmisión. Solamente le Ya. están dando me gusta más ¿El de mío? 100 No, estoy siguiendo, maestro. El mío no Ya está está haciendo compartido el bulla. quizzes. Muy A bien. ver, Ya a está ver, a ver. compartido el enlace del Ya quizzes estamos llegando a 100 en ahorita, el Facebook también. Muy bien, ya vamos llegando casi a la. Perfecto, estamos maestro. Sí, estamos 23. con. Sí, llegamos a 100 y arrancamos con la Sí, prueba. muchas gracias, maestro Inocente. Sí, ya vamos por los 45, 46, 47, maestro. Vamos sumando. Ya, estamos 99, 100, 101, 2, 3. Ya, 110, a ver si llegan. Vamos sumando. Muy bien, ya estamos 22, 23. Ya, Profesor, buenas listo. noches. Estamos explicando, Disculpe, mil maestro Di, disculpencias, por lo que van a favor. hacer los colegas docentes. Ya estamos en más de 114, tienen sala, perdón, en El Facebook, quizzes, maestro más de Inocente. 214 Maestro docentes. Di, si podría Y no se olviden silenciarlo que y hoy baja es el volumen. nivel básico. Registren su asistencia solo del nivel básico. Mínimamente. De su Sí, Facebook nivel está básico. siguiendo Profesor, la no transmisión. encuentro el link de Mínimamente. asistencia en el chat. Por favor, si lo pueden Está en el enviar. Facebook, está en el Me Facebook, está gusta. en el Facebook. Seguir la transmisión No está como estoy un enlace, siguiendo, maestro. El mío no es un está enlace haciendo fijado. bulla. Bien, gracias. A ver. Ya, listo. Iniciamos con el juego. Estamos iniciando muy bien ahorita, maestro. Muy bien, ya vamos llegando casi al. Perfecto, estamos Sí, estamos 23. con. Listo. Llegamos a 100 y arrancamos Somos con la 133 prueba. jugadores. Maestro Inocente, sí, ya vamos por los 45, 46, 47, maestro. Ya van desarrollando. Ya. Estamos Y va 99. leyendo la pregunta, maestro, va leyendo la pregunta también. A ver, 100, 101, 2, 3. Ya, 110, a ver si llega. Muy bien, ahí está la pregunta. Marca la traducción correcta de los siguientes sustantivos. Es la primera Profesor, pregunta. buenas noches. Gallina, Vamos explicando, cerdo, gato. maestro Di, lo que van a Y hacer los tiene cuatro alternativas. Una colegas de ellas debe docentes. Ya ser estamos lo en más de correcto. 114. La pregunta 2, Tienen marca la traducción sala. correcta de los Perdón. siguientes sustantivos.
casa, río, puente. También hay cuatro alternativas. Una de ellas es el correcto. Pregunta 3 marca la traducción correcta de los siguientes números. Está 2, 3, 9, 5. También con cuatro alternativas. Entonces, cada pregunta tiene un promedio de 45 segundos para poder contestar. Pues van marcando con tranquilidad. Esto es prueba de entrada, no es calificado, es prueba de entrada para saber en qué nivel nos encontramos, ¿no? Si bien es cierto, estamos en nivel básico, pero siempre hay nociones iniciales con las que venimos. Pues eso es lo que vamos a tratar de ver, en qué nivel más o menos hemos encontrado, ¿no? La pregunta 4 es, marca la traducción correcta de los siguientes sustantivos. Vaca, buey, perro y zorro. También hay cuatro alternativas, una de ellas es la correcta. Ya van desarrollando. La pregunta 5 dice, marca la traducción correcta. Mi perro. Va leyendo la pregunta. Pregunta, maestro, va leyendo su la vaca, también. Su gallina. A ver, 100, 101, 2, 3. Ya, 110, a ver si llega. Muy bien, ahí está la pregunta. La pregunta 6, marca la traducción correcta. Flor roja, los siguientes sustantivos. Vaca blanca, casa chica sería, ¿no? Casa chico, gallina, dice. Casa chica. También hay cuatro alternativas. Tiene cuatro alternativas. Una de ellas es la correcta. Colegas, una de ellas debe ser lo correcto. 114, la pregunta 2 marca la traducción correcta de los siguientes sustantivos. Casa, río, puente. También hay cuatro alternativas. Una de ellas es el correcto. Pregunta 3 marca la traducción correcta de los siguientes números. Está 2, 3, 9, 5. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la tabla de avance? Ya uno ya culminó. La maestra Dila ya culminó. Lazy está en proceso. Falta una pregunta para culminar. María Ramírez también. Alguien que se registró con la letra T. Nada más. Falta que culmine. Elizabeth igual está en proceso. Ya casi todos, ¿verdad? Si bien es cierto, casi estamos todos, en nivel básico, todos están en proceso. Iniciales con la que muy bien, tenemos también colegas que todavía no inician. La maestra Sandra, Tatiana, por ejemplo, más o menos más importante. Todavía no empieza. Reinaldo, Verónica, hay varios que todavía no inician con el desarrollo de la actividad. Maestro Didi, ¿sigue el Facebook? Siléncialo en su transmisión de su celular o el, la máquina donde está siguiendo el Facebook. También hay el volumen. Alternativas, una de ellas es la correcta. Ya, pero no, lo tengo abierto mi Facebook, maestro. No sé. A ver, vamos a ver cómo está. Lo cerraré en todo caso. Ya van desarrollando. La pregunta 5 dice, marca la traducción correcta. Mi perro. Va leyendo la pregunta, maestro, va leyendo su la vaca, pregunta su gallina. A ver, 100, 101, 2, 3. Ya, 110, a ver si llega. Muy bien, ahí está la pregunta. Maestro Inocente se corrigió, o sigue con interferencia. Traducción correcta, flor roja, los siguientes sustantivos. Vaca blanca, casa chica sería, ¿no? Casa chico, dice. Casa chica. También hay cuatro alternativas. Tiene cuatro alternativas. Una de ellas es la correcta. Alternativas. Una de ellas debe ser lo correcto. La pregunta 2 marca la traducción correcta de los siguientes sustantivos. Casa, río. Muy bien. Un minuto más. Un minuto más esperamos a que culminen los demás colegas. Ya para finalizar la prueba.
Maestro Vladimir, responder a las preguntas, recordarles o indicarles a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, ellos están preguntando y dicen, no puedo ingresar a la sala. Las clases van a ser por el Facebook de la DRE, ellos ya están allí. A la sala están ingresando a esta oportunidad los alumnos del aula número 1. El día jueves van a ingresar los alumnos del aula número 2. El día lunes de la próxima semana van a entrar alumnos del aula número 3 y así consecutivamente cada día va a entrar alumnos de los que están en las aulas. Más adelante vamos a dar a conocer ya en su oportunidad, incluso los profesores han dado a conocer quiénes son de la aula 1, 2, 3, 4 respectivamente. Entonces, por favor, en las redes sociales están preguntando, no puedo ingresar a la aula. Al aula, en esta oportunidad, están de los participantes del aula número 1, mejor dicho, en la sala, ¿no? Entonces, como repito, las clases van a ser por el Face, para toditos, para todos los estudiantes de todas las aulas. Además, el control de la asistencia va a ser, como repito, de 7 a 7 y media, porque están diciendo, no puedo registrar mi asistencia, ¿no? Ya ha indicado el maestro Inocente dónde está el link para la asistencia. Lo que sí rogaría es la puntualidad a todos, porque mira, algunos recién están ingresando 20 minutos retrasados, entonces las indicaciones iniciales que hemos dado nuevamente vamos a estar en a cada momento. Entonces, para evitar eso, por favor, ser puntuales. Gracias, maestro Didi. Ya, otra pequeña aclaración, maestro Marcelo, es que los días lunes y miércoles deben registrar su asistencia solo los que están participando en el nivel intermedio. Los días martes y jueves, los colegas que estamos en el nivel básico. Eso hay que tener en cuenta. Correcto, maestro Inocente. Muchas gracias. Sí, lunes y miércoles es para los estudiantes del nivel intermedio. Martes y jueves para el nivel básico. Aclarada la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marcelo, maestro Inocente. Ahora sí, vamos a finalizar la actividad. A ver, ¿cómo estamos? Finish. Listo. Muy bien, ahí está. A ver quién ocupó el primer puesto. María Ramírez, felicitaciones. Maestra Dila, segundo puesto. Y tercero está, pues, Rafael Huipa. Ahí está su premio para cada uno de ellos. Y para los demás también, tiene siempre sus premios, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver cómo estamos, por qué ocuparon primer puesto, a ver, o los tres primeros puestos, ¿no? Ahí está, muy bien, María Ramírez marcó todo correcto, todas las preguntas correctas, Dila del mismo modo, Rafael Huipa también, alguien que está con la letra T también, Neri Emilia, igualmente, a ver, son varios que en realidad marcaron correcto. Acá Lady Vanessa tiene un error. A ver, maestro Marcelo, si nos apoya con la retro ahí, con la retroalimentación. ¿El por qué? ¿Cuál es el error? ¿Se puede visibilizar, maestro Marcelo? Sí, ¿no? Así es, se observa ahí la pregunta 6, dice, marca la traducción correcta de flor roja, vaca blanca y casa chico. Lady Vanessa ha marcado la respuesta incorrecta en 43 segundos. Ya, ¿por qué es incorrecta? A ver, ¿alguien de la sala nos puede indicar? A ver, vamos a nominar directo de la salita, que alguien nos apoya. Ay, caramba. Alguien de la sala, a ver, vamos a solicitar la participación de Roxana. Roxana Elisa, ahí está la maestra Roxanita. Hola. Maestro Didi, buenas noches. Buenas noches, yo, maestrita. Cero me saqué, maestro. Estoy en nada. Últimamente ya, tengo un arduo trabajo. Ya, maestrita, no se preocupe. A ver, alguien de la sala nos puede indicar por qué cree que la maestra Lady Vanessa, la opción que ha marcado está incorrecta. Profesor, buenas noches. Profesor, puede ser también porque normalmente a veces nosotros escuchamos estas
palabras, pero la escritura desconocemos. Claro, claro. Y pues me ha pasado a mí también, igual que la otra, me dice, estamos ceros, estamos igual. Pero como le digo, antes de haber escuchado las palabras, conocerlas tal vez, pero la escritura es distinta, ¿no? Porque claro. De la manera y sí, sí. Sí, muy bien. Sí, tienes razón, maestra. Mira, pero cuando decimos flor roja, ¿cómo se dice flor? A ver, ¿cuál es su traducción en castellano o en quechua? Guaita. Guaita, ¿no? Y guaita. Roja. Puca. Puca. Entonces, ¿cómo puka sería? Puca guaita. Siempre el adjetivo ahora se antepone al sustantivo, ¿sí? El adjetivo va a estar antes del sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo? Es roja. En este caso, en quechua sería puca y flor, guaita, ¿no? Entonces, en conclusión, puca guaita. Por ahí está bien. Mira, la primera traducción lo ha hecho bien. Puca guaita está bien. Ahora, vaca blanca. Vaca, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice vaca? A ver. Vaca. Yurahuaca. Ya, muy bien. Yurahuaca. ¿Por qué yurah? Yurah significa blanco, blanco. ¿Sí? ¿Cierto? Blanco. Ya, entonces, cuando traducimos a quechua, el adjetivo va a estar antes del sustantivo. Entonces diríamos que yurahuaca, ¿no? Huaca. Cuando se escribe acá, ¿cuál es el detalle? Acá ya hemos detectado cuál es el error, ¿ve? Es una cosa distinta decir huaca o huaca. ¿Ya? Con doble A. O también con la diéresis que a nivel de la región lo manejamos, ¿no? Huaca, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cuál es entonces su significado de huaca y de huaca? Que son cosas distintas, que son sustantivos distintas. Huaca, así como está escrito, hace referencia a un lugar sagrado, un lugar de veneración. Pero si estaría escrito con doble A, sí estaría haciendo referencia al animal, a la vaca, ¿no? Entonces, allí está el error, ¿ve? Allí está el error, ya lo hemos detectado. Y casa chico, cuando dice y chico así, eso está correcto. Entonces, el error está en yurahuaca. ¿Listo? Muy bien, acá hay otro error, de la maestra Sandra. Dice, marca la traducción correcta. Mi perro, tu vaca y su gallina. ¿Alguien de la sala nos podría apoyar el por qué el error de ella? ¿Por qué? ¿Hay algo que ha marcado mal, que ha entendido mal? ¿Qué está mal ahí? A ver. ¿Alguien de la sala nos podría indicar o apoyar? Dice, mi perro, tu vaca, su gallina, los posesivos, ¿no? Los posesivos en primera persona, en segunda y en tercera persona. En algo, maestro. Ya, ¿cómo se dice algo, mi perro? Algo, ¿cómo se dice? W, algo. Ya. Algo. Ya, y en, ¿cómo se llama? La alternativa que marcó la maestra Sandra, dice algún. ¿Estará correcto ello? No. No está. Entonces, cuando dice algún, está haciendo referencia a qué persona. ¿Primera, segunda, tercera? Hemos dicho ¿segunda? Que está incorrecto, ¿no? Para primera persona no funciona. Cuando nos referimos a posesivos, para primera persona diría alligó, ¿cierto? Con doble U o con la diéresis en todo caso. Pero hay una prolongación tanto en su pronunciación como también en la escritura, ¿cierto? Algo, no es algo nada más. Si yo quiero decir mi perro, hay una prolongación allí. Algo. Ahí hay un error. Ya hemos detectado un error, entonces ya hemos detectado uno, ya pues está incorrecto, ¿no? Ahora, tu vaca es huacaiki. Ahí hay un sufijo, iki, que corresponde a segunda persona. Allí sí está bien. No, tampoco. ¿Por qué está mal, a ver, ahí, en huacaiki? ¿Por qué creen ustedes que está mal? Debería ir doble A, maestro. Doble A, muy bien. Hace momentitos hemos dicho eso, ¿no?
hace momentitos, para si vamos a referirnos a la vaca, se debe escribir con doble A, huacaiki, en todo caso, ¿cierto? Entonces, ahora su gallina, ¿cómo sería? Eso está ¿cuál? Bien. Ya, eso está bien. ¿Por qué está bien, colega? Hualpan, igualito se pronuncia, hualpan. Ya, hay un sufijo también ahí, que es la letra N, que va al final. Es el indicador que estamos haciendo referencia a tercera persona. ¿Ya? Hualpan. A cualquier sustantivo lo añades la letra N como sufijo, va indicando que pertenece a tercera persona. Hualpan, hakan, kuchin, huasin, todos los sustantivos que quieres, lo añades el sufijo o la N y ya se convierte en posesivos para tercera persona. Listo. La misma pregunta ha fallado también Elizabeth Aguilar. Acá hay otro error, mira, del maestro Rafael. En la pregunta 2 dice, marca la traducción correcta de los siguientes sustantivos. Casa, río, puente. Son tres sustantivos. Entonces, ¿cómo se dice casa en quechua? ¿Cómo es? A ver. Imano Minintzi. Huasi. Huasi. Guayi. Ya, guayi. También en algunos contextos de nuestra región misma decimos también guayi. Por mi zona, por Yaruvilca, decimos guayi mayormente, ¿no? Yaruvilca, los de Mayo, guamalíes, decimos guayi. Y también guasi, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que acá está mal? A ver, mira, casa se dice guasi, ¿cierto? ¿Y río, cómo se dice? Mayo. Mayo, muy bien. ¿Y puente? Chaca. Chaca o chaca, ¿cierto? Ya, si todo eso, más o menos, la escritura también está por ahí, la alternativa que ha marcado también está por ahí, ¿por qué creen que está con error? Una sola hualpa. Ya, muy bien. Entonces, hualpa. Cuando está doble A o cuando está con la vocal alargada, ¿a qué hace referencia? Es posesivo en primera persona, ¿cierto? Y eso no nos pide. Solamente sería hualpa, para que esté correcto, ¿cierto? Muy bien, entonces, mire, ya hemos abordado casi. Entonces, acá también hay una. Vamos a ver. Maestro Didi. Hay comentarios en las redes sociales, están diciendo esto, yo no estoy en la sala, yo también quiero responder, ¿de dónde están sacando esas preguntas? Entonces, les aclara una vez más que en sala están los participantes del aula 1. Y si no están en la sala, significa que no pertenecen al aula 1. Ahora bien, lo que estamos haciendo es una prueba de entrada para ver el nivel donde están avanzando o el nivel de los estudiantes, cómo es que están accediendo al curso básico de quechua. Según la precisión, observamos que ya muchos participantes conocen o dominan o están con el nivel por encima del básico o están también del intermedio o avanzado. Sin embargo, el curso es para el nivel básico. Muchas personas dicen, no sé nada, no entiendo nada, no conozco nada. Justamente es que estamos queriendo saber en qué nivel nos encontramos con los participantes. Aclaro, una vez más, yo presumo que hay estudiantes que están con el nivel intermedio o avanzado y están participando como si estuvieran en el nivel básico. En el filtro de documentos que vamos a tener, ahí vamos a descartar quiénes están realmente participando con el nivel básico, quiénes están con intermedio y avanzado. Adelante, maestro Didi. Gracias, maestro Marcelino. Sí, gracias, de verdad. Un momento, sí, pues me está llegando también varios mensajes. Algunos me conocerán por ahí y están dentro de mis contactos y me están llegando mensajes justamente preguntándome lo que usted acaba de indicar. Gracias por la aclaración. Vamos a culminar con la revisión de esta prueba con dos preguntas más, porque nos falta de la pregunta 3 y de la cuarta pregunta, y con eso vamos a culminar. Acá hay uno. Dice, marca la traducción correcta de los siguientes números. 2, 3, 9 y 5. ¿Cómo se dice? Ya, dice ahí también. Ya.
Quinza. Quinza. Ichga. ¿Seguro? A ver, ¿cómo se dice? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Cómo se dice dos? Por ahí empezamos. Quinza. ¿Ya? ¿Ah? Dos Ishkai. Ishkai. Ishkai es dos. Ishkai. Ishkai. ¿Ya? Ishkai. Tres. Quimsa. Tres Kimsa. ¿Ya? Kimsa. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ishkai. A ver, Ishkai. A ver, aquí estamos. Ishkai está bien. Ya, Kimsa está bien. Nueve, ¿cómo se dice? Isgu. Isgu. Ah, Isgu. Ahí está la falla, ¿no? Ya hemos detectado. Ajá, porque puso Pusa. Ya, y cinco, ¿cómo se dice? Ichiga. Ichiga, muy bien. Entonces sería Ishkai, Kimsa, Isgun y Ichiga, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos con la cuarta pregunta y ahí culminamos, ¿ya? Dice, marca la traducción correcta, mi perro, tu vaca, su gallina. Son posesivos también, ¿ya? ¿Cómo se dice? A ver, mi perro, ¿cómo decimos? Algo. Sí, sí. Pero en la parte de fonología, en la parte fonológica, cuando ya hablamos, mayormente va a tender su pronunciación ya jalando para la O, pues, algo, al intermedio, jalando para O. Eso es en la oralidad. Ahora, ¿cómo decimos? Ajá, algo. En la escritura sí hay que considerarlo la U. Ajá. Ya, ahora, ¿cómo decimos tu vaca? Algo. Huacaiki. Huacaiki. Estamos bien allí. Ya. ¿Y su gallina, cómo se dice? Hualpani. Hualpan. ¿Dónde está la palla? Ah, Hualpani, ya, muy bien también. Hualpan, en N acá. Sí, sí. Correcto. El con dígame este, ¿dónde está la falla? En Huacaiki. Falta una A. ¿Dónde? En la vaca. En tu vaca. Debe ir este doble A en Huacaiki. Ya, ahí es una falla. ¿Hay otra falla más? En la primera, algu doble U. Ya, ah, ya, muy bien. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Eso, esto, en eso ha consistido esta primera prueba de entrada, estimados colegas. Ahora sí le doy paso al maestro Marcelo para que desarrolle pues, la actividad correspondiente. Muchas gracias, maestro Marcelo. Muchas gracias, maestro Didi. Ahora sí, esto voy a dar respuesta a algunos que están escribiéndonos en las redes sociales, en la cual nos dice queremos que empiecen de cero. Nos damos cuenta que muchos participantes ya no están en el nivel básico. Lo que se trata es de que en este curso de quechua salgan con el nivel básico los que no saben, los que recién van a aprender o los que recién quieren conocer. Los que ya dominan, los que ya conocen, los que ya están en el nivel intermedio, para ellos es el curso los días lunes y miércoles. Hoy día martes y jueves, como repito, es para el nivel básico. En ese sentido, bueno, yo he permitido el ingreso hasta hace unos momentitos a algunos que están ingresando en la sala, pero a continuación sí ya dejamos de ingresar, puesto que ya empezamos a compartir nuestro tema que corresponde al día de hoy. Nuestro quechua, lección 1 del quechua básico, ¿ya? Entonces, ahora sí, nuestros participantes que siguen las redes sociales, por favor, no se preocupen en ingresar o en buscar el link. Pueden interactuar en el chat, en la misma red social donde están siguiendo, donde están escribiendo. Así que eso se va a tener en cuenta. Hay un equipo de especialistas que están tomando nota a la participación activa de los que nos siguen por las redes sociales. Uno, nota importante, deberían de haber registrado su asistencia. Todos los días, las clases cuando se desarrolla, no se olviden de marcar su asistencia y la certificación va a ser al 100% de registro de asistencia. Asimismo, las clases por semana se va a asignar un trabajo y el control va a ser ahí. Van a enviar sus correspondientes trabajos, vamos a proporcionar un link a donde van a enviar todos los trabajos.
En ese sentido, hoy día recién empezamos, ¿ya? Así que muchos se han preocupado, empiecen de cero, por favor. Yo no sé nada, no conozco nada, está muy desordenado. ¿Cómo es? Era una prueba para conocer hasta dónde está el nivel de nuestros participantes. Ahora sí, empezamos a la primera lección. Para eso, nuestro profesor, nuestra aula virtual de donde está trabajando, dice bienvenidos a todos al curso del Quechua básico, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Como siempre, todos los profesores ya sabemos nuestros acuerdos. Vamos a empezar ya con el quechua, introduciendo, ¿no? Nuestros acuerdos, kamakaj ninchi, ¿no? O nuestros acuerdos. Primero, dice, registrar su asistencia. Ya hemos hablado hasta el cansancio, creo, con esto, ¿no? ¿Qué en quechua cómo sería? Kamungaikita belgay, la asistencia, ¿no? Silenciar los micrófonos cuando no participamos. Esto es para los que están en sala. Rimaininkita upichi. Y finalmente, participar de forma proactiva cuando se le solicite. Yachachekoj gayaininta shumajya rimai. ¿Ya? Ya estamos introduciendo ahí. Solamente para ir familiarizándonos. Muy bien. El propósito de nuestra clase del día de hoy es fortalecer capacidades a todos los docentes EIB de la Dirección Regional de Educación de Huánuco en el conocimiento básico del quechua y manejo de la lengua originaria como una forma de implementar las políticas de educación intercultural bilingüe, contribuyendo así al logro de una educación pertinente y de buena calidad. Eso es nuestro propósito. El idioma quechua, ahora sí entramos con la parte de la introducción. Muchos que ya conocen, que ya dominan, que ya saben, que yo me he dado cuenta con la aplicación del examen que ha hecho Didi, ya conocen, ya dominan, ya saben cómo se utiliza la doble vocal. Entonces, para ellos de repente es un refuerzo. Lo que estamos haciendo es que tengan paciencia, que tengan calma, porque vamos a empezar de cero para aquellos que no conocen, para aquellos que no saben nada, ¿ya? Teniendo en cuenta el panorama histórico, dice la región Huánuco, somos herederos de una historia milenaria, de una cultura muy rica y variada. Acá en la región Huánuco tenemos cinco ricos idiomas, ¿no? En la región Huánuco, de las 54 que hay a nivel de todo el país. En ese sentido, en nuestra región se encuentran los restos del hombre más antiguo de América, 10.000 años, que está en Lauricocha, ¿no? El templo de las manos cruzadas, los rascacielos que está de Tantamayo, y existen más de 6.000 lenguas en el mundo. Ninguna de ellas es mejor ni peor, ni auténtica ni bastarda, ni verdadera ni falsa, ni pura ni impura. Todos sirven para su comunidad lingüística en un tiempo determinado y en un lugar determinado. En ese sentido, nosotros debemos sentirnos muy orgullosos si tenemos al hombre más antiguo de América en Lauricocha, y la capital del Chinchaysuyo haya sido Huancupampa, Huancuviejo, como la llamamos. Se supone que ahí han empezado a poblar y aparecieron también el primer vocabulario o el léxico o el habla que podríamos llamar en nuestra región. Y ese quechua del Chinchaysuyo ha ido pasando por esta ciudad, por Pachitea, por Tingo María, Madre de Dios, San Martín, y haya llegado hacia el Ecuador. Entonces, la región del Chinchaysuyo, el quechua que hablan en San Martín, en Madre de Dios, en el Ecuador, se parece mucho al quechua de Huánuco, ¿no? Entonces, por eso decimos que nuestra región es muy rica en nuestra, en nuestro idioma, en nuestra cultura. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque queremos partir, queremos que conozcan ustedes de dónde partimos. No podemos empezar esto sin antes dar a conocer esto, ¿no? Ahora, hay una ley que regula esto, la ley número 29735, que dice, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Eso deben saber todos, ¿no? La ley 29735. ¿Qué dice? Esta norma tiene como objetivo precisar el alcance de los derechos y garantías individuales y colectivas establecidos en la Constitución en materia lingüística.
plantea diversas medidas para que el Estado implemente los derechos lingüísticos. Entre ellas, define la política nacional para la promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas originarias. Hay una ley que garantiza el trabajo que estamos haciendo. El artículo 2 de esta ley dice: declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Así es que hay algún amigo que dice, ¿para qué voy a aprender el quechua? ¿Para qué nos va a servir el quechua? Hay una ley que nos dice, declárese de interés el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del país. Estamos en eso. Asimismo, el artículo 15 dice el uso oficial. El inciso 15.2 nos dice, las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos implementen de modo planificado y progresivo políticas y programas de capacitación o contratación para que en las zonas del país donde se habla la lengua originaria sea predominante, sus funcionarios y servidores públicos, así como integrantes de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú, se puedan comunicar con suficiencia en esa lengua. ¿Qué nos dice entonces? Que las entidades públicas y privadas, la Dirección Regional de Educación, en atención a ello, está implementando esos cursos virtuales, en atención a la demanda de los profesores, para la implementación planificada y de manera progresiva, estas políticas de Estado, políticas de educación intercultural bilingüe. Hemos hecho en enero, febrero y marzo el curso básico. Ahora estamos haciendo el intermedio para la consecución de los que han participado en enero, febrero y marzo. Y luego, como existe la gran demanda, también estamos aperturando el nivel básico. Asimismo, existe otro ordenamiento jurídico. Es la resolución ministerial 519 que ha sido aprobado el 20 de septiembre del 2018, la que nos habla del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe en ámbitos urbanos. Allí ya nos dice cómo se debe de trabajar la educación intercultural en las instituciones educativas públicas y privadas, haciendo énfasis el tema de interculturalidad. Entonces, muchos están preocupados en eso, ¿no? Por eso es que nos atrevemos a hacer, y gracias a la predisposición de todos los quienes laboramos en la Dirección Regional de Educación, desarrollar este tipo de eventos. Muy bien, entonces ya teniendo en conocimiento eso, vamos al objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Rescatar, revalorar, preservar, promover y difundir el idioma quechua y la identidad cultural. Los objetivos asociados son reconocer el idioma quechua como lengua viva e histórica, heredada por nuestros ancestros. Explicar la importancia del idioma quechua como fuente viva y ancestral de comunicación. Asimismo, motivar la enseñanza-aprendizaje del idioma quechua a los docentes de educación básica regular, los trabajadores de la DRE Huánuco. Debo de mencionar que no solamente están los profesores que están a nivel regional, también están en la sala, también están participando en las redes sociales los trabajadores quienes están laborando, valga la redundancia, en la Dirección Regional de Educación de Huánuco. Ellos también están aprendiendo el quechua. El otro objetivo es incentivar la práctica de nuestra identidad cultural partiendo de nuestra lengua materna, el Runashimi. Muy bien, esos son nuestros objetivos. La metodología de nuestro trabajo, ya en su primer momento hemos explicado cómo va a ser. Queremos reforzar diciendo que el aprendizaje es estructurado con realización de ejercicios que van a ser repartidos o dados a conocer cada fin de semana, a fin de ya tomar en cuenta la evaluación de cómo van aprendiendo, cómo van adquiriendo el conocimiento en cada lección. A este proceso vamos a incorporar una plataforma virtual o un link a donde van a enviar ustedes sus trabajos. Eso va a ser una parte fundamental. Más adelante, en la siguiente clase, ya vamos a estar enviando ese link, ¿no? Allí van a proponer no solamente el trabajo, ustedes van a poner alternativas, van a proponer qué actividades, qué estrategias,
qué acciones desarrollamos en base a los temas que estamos desarrollando o en base al tema que está adquiriendo. La metodología también va a ser que el curso se desarrolle utilizando diferentes estrategias. Va a haber exposición, diálogo, trabajos virtuales en los días programados. Y estará a cargo de un equipo responsable que está en la sala, ¿no? Asimismo, la secuencia a seguir será la presentación del tema por parte del docente o facilitador, la exposición de las ponencias, de los trabajos en equipos, el intercambio de ideas, de experiencias, los comentarios, trabajos virtuales, conclusiones y finalmente recomendaciones. Muy bien. Yo creo que ahora sí está más claro para todos nuestros amigos que están empezando. Y damos inicio preguntando, ¿qué es la ortografía? Ya ahí de frente nos está, la máquina está apresurada también, ¿no? ¿Qué es la ortografía? A ver, ¿alguien de la sala me puede decir qué es la ortografía? Para darme cuenta si están asistiendo o no, porque si no pueden pensar que estoy hablando solo, como un loco. ¿Alguien de la sala? Escritura correcta de las palabras, maestro. Muchas gracias. Escritura correcta de las palabras. Conjunto de normas. ¿Sí? Muy bien. Dice, la ortografía es el conjunto de normas o reglas que permite el uso correcto de las letras y los signos gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto. Ortografía es una palabra derivada de la lengua griega. Etimológicamente, orto significa correcto y grafé, escritura. Entonces, significa escritura correcta. ¿Qué nos dice la RAE, ¿no? En el 2008? El glotónimo quechua, quichua, quechua o quechua. Esto nos da a entender qué cosa. Un glotónimo es un nombre de una lengua, de un idioma, de un dialecto. Los glotónimos no siempre son designados o fijados por los miembros de una comunidad lingüística o hablantes de tal o cual lengua. Generalmente lo han puesto arbitrariamente los viajeros, los exploradores, conquistadores o invasores. Es decir, los que han llegado de fuera, los de afuera, los que han llegado al Perú, los que han llegado a una comunidad, aquellas personas que mal se han expresado, mal han pronunciado, a esa mala pronunciación, por ejemplo, de los nombres que podemos decir, Paucarbamba, Huacaybamba, ¿no? Bamba, Bamba. Yo creo que eso está mal pronunciado, cuando debe ser Pampa, ¿no? Huacaypampa puede ser Paucar Pampa, etcétera, ¿no? Entonces, eso vamos a ver más adelante. Entendiendo eso, vamos a entrar, ahora sí, toman bastante atención, prestan bastante atención, ojo, pestaña y ceja, como dice, vamos a ver los fonemas vocálicos. Repito, es para los que no saben el quechua, que recién están empezando. Algunos van a decir, no, eso ya me lo sé, es que ya no están en el básico, pues, ¿no? La lengua quechua o quechua utiliza tres fonemas vocálicos. Entonces, en el quechua vamos a tener solamente tres. I, U, A. No existe cinco vocales. Existe cinco vocales con todo para la pronunciación, pero para la escritura solamente tenemos I, U, A. Por eso, entonces, va a ser sencillo la escritura, porque solamente tenemos tres vocales. El sistema vocálico es triangular, que es el siguiente. Aquí tenemos, en este cuadro, está I, U, A. Dice, tenemos anterior. Este triángulo representa a nuestra lengua, a la forma como expresamos, a la forma como hablamos. Cuando decimos alta, anterior, I, sale de cómo estamos pronunciando la letra I, ¿ya? En la central tenemos en la baja, que es A, o sea, la pronunciación sale A, abrimos la boca y la pronunciación está en la parte baja. En la posterior alta, U, casi como cerrando la boca, ¿no? U, entonces, I, U, A.
Sin embargo, en la media tenemos la E. No es que existe para la escritura, sino es para la pronunciación que está intermedia entre la I y entre la A. Y acá la O, igual, intermedia, ¿no? La E y la O. No existe para la escritura, solamente para la pronunciación, ¿ya? Ahí se nota bien claro el triángulo. I, U, A. Como es trivocálico, no vamos a tener problemas. Muy bien, seguimos avanzando. Los fonemas vocálicos, lo que acabo de explicar, tenemos I, tenemos U y tenemos la A. Tres fonemas vocálicos. Sin embargo, cuando tengo la E, y cuando escribo con la O, ya les dije, no voy a escribir ni con la E ni con la O, porque no existe para la escritura, solamente existe para la pronunciación. ¿Y cuándo ocurre esto? Toman atención, presten mucha atención. Cuando tengo esta grafía, que en el español se llama Q, en el quechua se llama K, por lo tanto, los que están atendiendo ya están grabándose. Yo no voy a decir Q, sino voy a decir K, porque en el quechua suena así, K. Esta grafía K, ¿ya?, que en el español es Q, cuando yo escribo o cuando encuentro una grafía antes de esta consonante, que puede ser la I, o puede ser después de la G, también la I, esta I suena como si fuese la E, no tanto clarito como la E. E, claro, no, sino algo mezclado con otra L, con la A. E, algo así, ¿no? Entonces dice acá, para que no se compliquen mucho, es como si estuviera sonando con la E. Entonces diría acá, E, ya, no vayan a decir Igi. Entonces dice, E, suena por la E. Pero para la escritura, voy a escribir con la I. Muy bien, ya me han entendido eso. Ahora paso al otro. ¿Cuándo ocurre esto? Solamente ocurre cuando la I va acompañado de esta grafía, K. Nada más. Ahí cambia el sonido de la I por la E. Estoy aclarando una vez más. Cuando tengo la escritura de la I antes o después de la K, suena por la E, solamente en esos casos. Ahora viene el siguiente. Cuando tengo la U antes de la G o después de la G tengo la U, suena por la O. ¿Ya? Suena por la O. Entonces acá diría, a esta U suena por la O, diría ojo. ¿Ya? En esos casos nada más. No hay en otros casos. Repito, cuando yo tengo la vocal U antes de la G o después de la G, suena por la O. Entonces dice ogo. ¿Correcto? Correcto, ogo. Ajá. No tanto como la O clarito, sino mezcladito, como si fuese con la U y la O mezclada. Ogo, ¿no? En ese sentido, vamos a ver los ejemplos. A ver, hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda para los amigos que están en las redes sociales, los que están en la sala, pero para los que están de cero? Para los que no dominan, pues recién están empezando. ¿Alguna maestro, pregunta? Maestro, ¿alguien me confirma? ¿Podría, me dices? ¿Podría volver a explicar, bien, por favor? ¿Perdón? ¿Podría volver a explicar, maestro, por favor? ¿De dónde? Profesor, lo que no se le entendí desde la que en quechua es la K, la que yo también no le he entendido muy bien, pero sí le hemos entendido de que en el idioma quechua no existe la vocal E ni O solo para pronunciación, pero nos hemos perdido en la K. En la K. Esta Q en el español es Q, todos conocemos como Q. Pero en el quechua suena o conocemos como la grafía ga, ¿ya? Va a sonar como ga, es como si fuera como la G, porque en el quechua no tenemos G, ¿ya? Esto reemplaza la G, entonces dice
No vaya a decir cuando yo leo como si fuera Q, entonces voy a leer de otra, pues no, eque. Entonces, y esto no suena como Q, suena como ja, por eso estoy hablando. La Q que en el español conocemos, en el quechua suena ja. Entonces, cuando yo tengo la vocal I antes o tengo después de esta ga, automáticamente suena por la E. Entonces acá diría R. Y acá, en el otro caso, ocurre igual. Cuando tengo la grafía ga, antes está la U, o puede ser después la U, suena por la O y dice ojo. Correcto. Muy bien, ahora sí vamos a ver con los ejemplos. Tenemos con la I, con la boca, puede leer. A ver, Flor, que está en la sala, ¿me puede leer esta palabrita que estoy indicando con el cursor? Iga. Manami, manami. Ege. Ege. Correcto. Ege. O sea, cuando está antes de la ga, la I, después suena por la E, entonces diría... Eke. ¿Y acá? Kepe. ¿Ah? Kepe. Kepe. A ver, a ver. Kepe. 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 ¿Qué pasa si yo digo Kepe? Es que ahí no se cumple ya. Es que ahí no está la G. Está la P. Claro. Correcto, solamente acá sería no la está la ga. Correcto, acá no está la ga. He dicho que cambia la I por la E cuando está acompañado de la ga. Entonces acá diría correctamente epi. Esta I, porque está al lado de la ga, cambia de sonido y dice e. Y la pi sí suena tal como está. Epi. Y acá. La siguiente palabra. Gewa. 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 Muy bien. Gewa. Hierba. Muy bien. Gewa. La siguiente. Gemai. Gemai. Correcto. Gemai. Gemai. Esta I. Por eso dices que el quechua se parece al inglés. El inglés puedes escribir, por ejemplo, la palabra bueno, good. Escribes G-O-O-D. Good. Pero no dices, no lees got, ¿no? Dices good. Ya, así va cambiando. Por eso el quechua también se escribe con la I, pero se pronuncia con la E. Taimai. ¿Correcto? Pasamos entonces. Tenemos la siguiente, que es Uma. Ya con la vocal U. ¿No? U. Uma. Acá no hay ningún problema. Suena tal como está. Uma. Upush. Upui. Ya, correcto, ahí no hay ningún problema. Uma, ukush, upui. Alguien en las redes sociales me dicen, pero no sé qué cosa es iti. Iti es bebé, ima es pie, ikish, ima mi ikish. Ima, ¿qué es, profesor? ¿Qué? Axila, la profesora axila. Ikish. Axila. Ismu. Axilas. No sé. Iti, bebe. Iti, ¿qué es? Podrido, creo es Ismu. Ima, ¿qué? Ismu. Ya, voy a ver quiénes están en Ismu, el nivel. Pues. Ya. R, ¿qué es R? Es que no sé. Ya, no sabe. No sé. Epi. Tampoco no sabe. Dewa, tampoco no sabe. El básico del básico, profesor. El básico del básico. Inicio, vamos a poner. Yo estoy, ¿no?, en el sub del básico. Ya, eso vamos a entrar, vamos a dar después. Ahorita lo que yo quiero es que pronuncian las vocales, ¿ya? Uma, ukush, upui. Toma. Correcto. Ahora sí viene el otro, a ver. ¿Qué dice? Ojo. 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 Ya, ojo. 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 Ojo.
acá. Oyu. 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 Claro, oyu. Solamente cambia cuando está en la U. Digo, perdón, en la G. Oyu. Goyu. Goyu. Ajá. Goy. 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 Correcto. Goy. Con la A. Con la vocal A. Asgua. 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 Angas. Angas. Ananau. 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 A ver, vamos a ver, vamos a decir al profesor Didi, va a ayudarnos con la traducción. A ver, empezamos con la primera para que los profesores no se quedan sin participar. A ver, maestro Marcelo, Kitty es nuestro idioma. Nuestro idioma, que es maravilloso, es iti, significa ver, pues, ¿no? Correcto. Eso lo han acertado nuestros colegas, todos, casi todos, ¿no? Pues estamos en básico, ¿eh? O antes de básico incluso saben qué significa iti, es ver. Ima es pregunta, ¿no? Eso tiene que ir acompañado de signo de interrogación. Ima, pues, ¿no? Ima, es ima, pregunta, correcto. ¿Ah? Ima tamunanki, se dice, ¿no? Uh-huh. O ima mi jutiki, ¿no? Ahora, ikish, ahí está el detalle. Ikish, mejor Marcelo. Ikish, esto es la papa que está malogrado, que está podrido, que le está dando como si fuera una rancha, algo así. La papa malograda. Isha. Ajá. Isha. Entonces, isha, en otros lugares le dice ikish o isha, ¿no? Sinónimo de isha, ¿no? Exacto. Ya, listo. La otra es ismu, que es podrido. Ya, eso puede ser ya no solo para papa, sino también para otros productos, para, ¿no? Todo, exacto. Oca, papa, o yuku, o algo que está malogrado, maíz, una fruta, etc. Hara ismu kaika, ¿no? Entonces, más podrido el maíz, ya. Listo, ¿ve? Ahora, igi o epi. Esto es para efectos de solamente de comprensión. No sé yo tampoco qué significa, pero solamente para que pronuncien cuando es acompañado de estas palabras, ¿no? De esta grafía. Efe. Nada más. Ya, para efectos didácticos. Didácticos, nada más. Ya, Gepi en realidad es el, ¿cómo se llama? El paquete, ¿no? Que el tubulto que haces con manta, pero. Gepi, eso es lo que haces tu pequeño maleta, pero con el apoyo de la manta, ¿no? Ah, exacto. Uh-huh. Ahora, Giwa o Gewa es, pues, a ver quién nos dice que es Gewa. Lilian. Hierba. Hierba, muy bien. Entonces, Gewa la palamo, ahí está, hierba, vaya a coger hierba, ¿no? Ahora, gemai, gemai también es verbo, ya, gem, ¿por qué es verbo? Porque termina en la ya, entonces por ahí vamos, su significado sería, escurrir. Correcto. Ya, si hemos sancochado papa o choclo, vaya a escurrir, esa acción de escurrir significa pues, gemai, ¿no? Ahora, uma, es sabemos, claro, cabeza. Eso sabemos, ¿ve? Todos sabemos que es Uma. Uma es cabeza. Definitivamente, ¿no? Ukush, eso también es un término bastante famoso. Claro, Ukush. Y en nuestro laptop, en nuestra computadora, también tenemos nuestro Ukush, ¿no? Está el mouse. Claro, el mouse. Ahora, Ukuy es un verbo, tomar. 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 Hay un tips para todos. Todos los verbos en nuestro quechua, tiene una terminación en la ya, en la ye castellano. Todos, al igual que ese es el infinitivo. Entonces, upuy, gemay, entonces por ahí vamos ya. Gemay es escurrir, upuy es tomar o beber. Ahora vamos con ogu. Ogu es húmedo. Húmedo o mojado, ¿no? Ya. Ogi. Ogi. Ima tutsai ogi. Ogi es marrón. Lomo. Ogi. Color plomo. Lomo. Plomo.
Eso, ya vamos, vamos, ya. Goyo. Goyo es color verde. Exacto, goyo. Sí, papa goyo ni carican, es cuando la papa se malogra o ha visto el sol demasiado, se vuelve verde, ¿no? Entonces ahí va el goyo. Goy. Goy es dar. Correcto, dar. Ah, ahí también está el verbo dar, ¿ve? ¿Eh? Ahora con asua. Asua es pues chicha, ¿no? Asua ruray, haga o prepara chicha, chicha de jora. Asua. Puede ser asuata upui. Asuata upui, ahí está, ves, los dos. Ahí está el verbo y está el. Ajá, asua es chicha. Ahora angas, y matatsay angas. Angas es color azul. Azul, muy bien, azul. Ananau. Y dolor, dolor, ajá, dolor, dolor, ajá, andanau, pacha, ananai, can, dice, qué la dolor. Única palabra que se nos ¿en qué momento ¿Angas? Habrá aprendido el decir ananau la maestra? Imagínese usted. Imagínese. Sí, angas, es, no se olviden, angas es azul, ¿ya? Angas, es azul. Angas. Ananau sí. Es de dolor, eso sí sabía. Goyu verde. Ajá, Goyu es verde. Ya se imaginó el maestro. Muy bien. Ahora, muy ya bien. Sabemos los vocales. Por favor, me confirmen la hora, no sé si... ¿Qué hora será? Estamos a tiempo. Sí, maestro, estamos... Hasta las 9. Hasta las 11 o 2. Ocho, pero Marcelo, siga nomás usted. Los fonemas consonánticos. Los fonemas consonánticos, ¿ya? Ya hemos visto los vocales, que son tres, I, U y A para la escritura. Ahora vamos a ver los fonemas consonánticos. Tenemos en el español se llama che, ¿no? Pero en el quechua a estas grafías vamos a agregar la A. La grafía A y suena cha, ¿ya? Entonces dice charqui, michi, chuchui, chacua. Estoy poniendo palabras, ejemplos, utilizando la cha, ¿ya? Charqui, michi, chuchui, chacua. Y mami charqui, taita Roberto. Carne seca es papá. Carne seca. Ay, no dije Roberta, dije Roberto. Dijo Roberto. Ay, está Roberto. Cambiamos la A por la U. Sí, justamente lo que ya la maestra ha mencionado, ¿no? Es proceso para llegar a tener charqui, pasa por un proceso, ¿no? De disecado. A través de cachi, la carne puede ser de llama, de alpaca, y las carnes posteriores también, ¿no? De vaca, de carnero. Muy bien, carne seca. Michi. Carne seca. Michi, gato. Gato. Ahí está Roberto, y mami Michi. Un lazo. Mayormente es una palabra que se expresa en las comunidades rurales, los que tienen animales, ¿no? Ah, correcto. Entonces, van a pastorear. Michi es pastear. Michi o Michi también, ¿no? Dependiendo del contexto. Huacaiquita Michi, ¿no? Muy bien. Michi entonces significa pastear. Chuchuri. A ver, chuchuy, lleva mi chuchuy, Flor. Mamá. Chuchuy. Y chacua. Abuela, anciana. Abuela, anciana. Anciana. Yo sí. ¿Estás seguro que está diciendo chacua, que es abuela? Chacua. Abuela, viejo, viejita, viejito. No vayan a confundir chacua con chacuan. Anciano.
Chacuan. Chacuan. A ver, Chacuan es anciana, abuela. Perdiz, perdiz, es perdiz. Perdiz. Listo. Aquí tenemos la otra grafía que es la cha, pero doblando la lengua. Esto, arriba no se dobla la lengua. Abajo, acá en la siguiente que está con su rayita, que se llama la vírgula, es cha, doblando la lengua. Cha. Entonces digo, chaua, chimpi, chukuru, kachui, chaki. Chacua. ¿Ya? Repito nuevamente. Chaua, chimpi, chukuru, kachui, chaki. ¿Correcto? Chaua, que es crudo. Chimpi, a ver qué cosa es chimpi. ¿Alguien sabe qué significa? Subir, subir. Trepar, trepar, trepar. ¿Seguro que es subir? Trepar, trepar, escalar. Cachui. Chaki. Masticar. Masticar. ¿Cuál es masticar, Chaki? Cachui. Duro, ¿no? Ya. Yeah. Chaki, pie. Ya, yeah, chaki es pie o puede ser también. Cachui, máscar. ¿Qué es calza? Cachui. Chaua. Chukru es chaki, duro. Pie. Chukru es duro, correcto, duro. Chimpi. 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 Cachui, ¿qué es, profesor? Profesor, ¿qué es chimpi? De nuevo, por favor. Maestro Marcelo, pero no todos, sí. todos a la vez. Maestro Marcelo, si todos hablamos, no lo entendemos. Están haciendo desorden. Sí. Espero orden, que todos interactuemos, pero correcto, correcto. Manteniendo el orden. Correcto, maestra. A ver, acá en la pronunciación nos va a ayudar el profesor Roberto. Chagua ya ha dicho que es crudo. Chimpi, ¿qué cosa ha dicho profesor Roberto? Trepar. Trepar, subir o también significa jalar, ¿no? Eso vamos a ver más adelante cuando hablamos de sinónimos. Chukru nos ha dicho que es duro. Kachui, masticar. Chaki, pie. O también significa seco. Tenemos otra grafía que es la ja. Y empezamos a decir jaka, jaku, hidai, majai, porcoi. Ahora, acá quiero hacer una pequeña explicación. En la resolución ministerial 1218 del año 85, el Ministerio de Educación nos dice que deberíamos de utilizar en vez de la J, la H. ¿Ya? En la 1218 dice, en vez de escribir esto, jaja, vas a escribir con H, AA. Bueno, no me acostumbro yo a pronunciar así, pero estoy haciendo la aclaración porque algunos van a decir, profesor, ¿usted por qué está enseñando con la J si la escritura es con la H? En nuestra región Huánuco escribimos con la J. Hemos tenido varias reuniones macro regionales para decir al ministerio que en la región Huánuco se pronuncia así, con la J. Jaca, jacu, hidai, majai, jorgui, ju, juan, janca, etcétera, ¿no? Pero estoy haciendo la aclaración. Según la 1218, acá lo escriben con la H. Para nosotros ya tiene otro significado. Cambia, ¿no? Entonces, ya hemos hecho dos mesas técnicas. Nos falta una tercera para definir. Mientras tanto, el ministerio nos ha autorizado y decir, ¿no? Escribamos con la J o con la H, igual es. ¿Ya? Entonces, por eso estoy aclarando. Jaja es interjección de risa, ¿no? Jaja y ya está. Por ahí está la jaja. Jaku, que es manta. Hirai. ¿Qué cosa es hirai? Coser, hilvanar, ¿no? Majai, tender. Y jorgui, sacar. Luego tenemos la grafía ka. Kawai, kimsa, kuyai, chulki. Kawai es vivir. Kimsa, el número 3. Kuyai,
es querer, amar, desear, ¿no? Munay o cuyay. Y chulki, a ver, ¿quién sabe qué es chulki? ¿Alguien me puede decir qué es chulki? Porra. ¿Qué cosa? Porra. Porongo. Chulki pertenece a Yata. Mentira, profesor. Porongo. A ver, ¿qué significa chulki? Ah, chulki pertenece a un lugar cerca de Huánuco. Ya. Chulki es, ustedes saben cómo se hace el moray, la papa que se hace helar. Entonces, de ahí cuando la papa está bien heladito, lo pelan, lo echan al agua, creo, lo fabrican, lo sacan el moray. Ese mismo proceso que se desarrolle a la papa para sacar el moray, pero realizado con la hoja, con el oyuco, eso es el chulki. Moray de oyuco, eso es el chulki. ¿Ya? Maestro Marcelito. Sí. En nuestro contexto también a chulki lo decimos al corto, pues. También. Al shakta, ¿no? Ay, chulki el kushum es, ¿no? Ese es el contexto de 2 de mayo, Yarowilka, Guamalís. Chulki lo dicen a la botella de shakta, de aguardiente. Al pequeño, al cuartito. Al chiquitito, ¿eh? Ese. Exacto. Uh-huh. Ya ves, gracias. Entonces, esos sinónimos más adelante vamos a ver, ¿no? Luego tenemos, gracias profesor Didi, la. Luichu, lahuay, lichka, halga, milwa. Luichu es venado. Lahuay, que es lamer. Lichka, que es sucio. Halga, que es puna, altura, cordillera. Milwa, que es lana. Entonces, no se olvidan. Luichu, venado, lamer, es laugay, lichka, sucio, halga, puna, milwa, lana. Tenemos ya, y aquí entra mi apellido, pero no está escrito así, ¿no? Malki, llanu, yika, y llapa, con la ya, ¿no? Con la grafía ya. En el español es elle, en el quechua es ya. Malki, llanu, yika y yapa. Y mami malki, ¿qué es malki? Es árbol frondoso. Llanu, delgado. Yika, que es telaraña. Y yapa, que es rayo. ¿Correcto? Sigamos. Manca, con la grafía ma. Manca, mikui, muchay, amui, uma. A ver, la maestra Roxana, ¿puede dar lectura a las palabras con la ma? A ver, manca, mikui, muchay, amui, uma. Correcto. ¿Y qué significa manca? Olla. Olla, correcto. Mikui. Comer. Atención. Muchay. Atención. Muchay. Atención. Marcelito. Besar. Maestro, correcto. Marcelo. Sí. La maestra Marisol Flor Bravo Vázquez, que nos está siguiendo por las redes sociales, y muchos colegas que están siguiendo por las redes sociales, dice, un poquito más lentito, por favor, ya, para que puedan ir, están anotando también en su cuaderno, están tomando nota correspondiente para que puedan irse ya, para prepararse para la tarea que vamos a dejarlos. Entonces, un poco más lento están solicitando, ¿no? Estamos felicitando a muchos que nos están haciendo el seguimiento, han compartido también el enlace y están ya siguiendo las secuencias de esta primera clase, maestro Marcelo.
Muchas gracias, maestro Inocente. Entonces, vamos a hacer un poco más lento. Es que yo estoy trabajando preocupado en la hora. No debe ser eso, ¿no? Entonces, un poco más despacio, correcto. Nuevamente, repeat, maestro, lo que significa. Nuevamente, ya. Manca es olla. Mikui, que es comer. Muchai, que es besar. Besar. Amui, que es morder. Y uma, que es cabeza. En otros contextos le dicen pega, por ancash, ¿no? Uma o pega. Ahora sí han tomado nota, ¿no? Manca, olla, sí, mikui, comer, muchai, besar, amui, morder y uma, cabeza. A ver, esto, maestro Didi, asigna una persona, por favor, que está en la sala para que dé lectura con la na. Na. Muy bien, a ver, vamos a hacerla, vamos a hacer. Melina Esther Cabrera. Hola, maestra. Melina, adelante con la lectura, el micro es suyo. Nina. Nina. Unai. Correcto. Nani. Correcto. Noga. Correcto. Ankai. Yana. Muy bien, maestra. Entonces nos dice Nina, Unai, Nani. Esta A con su diéresis significa alargamiento. Es como si estuviera escribiendo doble vocal, que en la 1218 nos dice que se tiene que escribir doble vocal. Pero en nuestra región escribimos así. ¿Qué significa también la utilización del alargamiento? Entonces no dice Nani, sino dice Nani, ¿no? Con alargamiento. Nani. Noga, Ankai y Yana. Nina significa candela. Candela. Unai, antes o antiguamente, ¿no? Antes. Nani, que es camino. Noga, yo. Ankai, tostar. Yana, negro. ¿Correcto? Entonces dice Nina, candela. Unai, antes. Nani, que es camino. Noga, yo. Ankai, tostar. Yana, negro. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Correcto. Ninguna. Todo está correcto. Están aprendiendo. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora con la ña. Ña. Ñatin. Ñusta. A ver, alguien me ayuda a leer acá. Me he olvidado yo. Llame, profe. Coño. 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 Correcto. Goño. Goño. No vayan a decir guño. Goño. Goño. La siguiente. Muña. 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 Correcto. Ñatin significa hígado. Ñatin, hígado. Ñusta, señorita. Señorita, ñusta. Goño, caliente, abrigado, caliente. Muña, que es la planta aromática que sirve para el caldo verde. La hierba. La hierba, ¿no? Muy bien. Ñatin, entonces es. Ñatin es hígado. Hígado. Ñusta. Es señorita. Señorita, pero este señorita, señorita tiene una particularidad de ser hipash, ¿ah? ¿Eh? Hipash también es señorita, pero ñusta es la señorita virgen. Coño. Caliente. Caliente. Muña. Hierba. Hierba. Maestra Vilma, por favor, ¿podría dar lectura de los ejemplos de la grafía ña?
Maestra Vilma. No está. No está. Yo lo la hago, maestro Marcelo. A ver, maestra. Ñatín, Ñusta, Goño y Muña. Ñatín. Sí, maestro Marcelo. Ñatín. Ya, maestra. Correcto. Ñusta. Correcto. Aló, ¿no me escuchas? Sí, la escuchamos, maestra. Adelante. Adelante, maestra. Goño. Goño. Ya lo hizo correctamente quien me antecedió, maestro Marcelo. Ñatín, Ñusta, Goño, Muña. Muchas gracias, maestra. Correcto. Su significado es Ñatín, es hígado. Ñusta, señorita. Goño, caliente. Goño. Muña, es planta aromática. Muy bien. Sigamos entonces con la pa. A ver, esto, maestro Didi, una persona que todavía no ha participado, ¿podría leer? Oshin, a ver, Oshin Baldoseda. Maestro Oshin Baldoseda, adelante, le queremos escuchar. Activa su micro. Oshin. Creo que no está. Y eso vamos a tomar en consideración, maestro. Mira, si están en la sala es para que puedan interactuar, ¿no es cierto? Y cuántos de los que están en el Facebook que nos siguen también quiere estar dentro de la sala. Y seguramente pueden participar, ¿no? A ver, vamos a solicitar a Rosemary Pardavé. Poca. Ahí está la maestra Rosemary. Correcto. Ngakoy. No le escuché bien, maestra. Pingakuy. Aptai. Supai. Supin. Ya. A ver, ¿puede repetir? Porque estaba fallo mi audio. Ya. Puta. Pagas. Pingakuy. Ya. Ya. Correcto. En el español hay algunas excepciones. Igual ocurre también en el quechua. Ya hay algunas excepciones para algunas palabras nada más. No es para todas. En este caso tenemos puca y mami puca es rojo, ¿no? Rojo o colorado también. Pagas. Y mami pagas, taita Didi. Pagas madrugada, ¿no? ¿Cierto? Pagas. Ahí va y caen. Nani, ahí va y caen. Ninche, ahí. Ah, entonces es medio oscureciendo, pero al amanecer, ¿no? Pagas. Correcto. Uh-huh. Acá tenemos una palabra que, y, como les decía, hay una excepción, ¿no? Como suena por la E, la I, entonces acá también igual dice Pengakuy, como si fuera la E, pero no tanto, entre la E y la I mezclado ahí, ¿no? Pengakuy, ¿ya? Es avergonzarse, ¿no? Aptai, agarrar, y supi, eso sí es pedo, ¿ya? Entonces, han tomado nota, ¿no? Puka, rojo, colorado. Pagas, amanecer. Pengakuy, avergonzarse. Aptai, agarrar. Y supi, pedo. Algunos dicen pagas también es oscureciendo. Está oscureciendo o está amaneciendo. Ya eso va, es depende del contexto donde nos encontramos. Sí, atardecer puede ser también. Ajá. Machero, disculpa. Este de supi no es verbo porque termina en Y. Sí, es verbo. Todos los verbos terminan en la ya. Entonces sería pedear. Pedear. Y cuando hacemos la conjugación, ahí vamos a ver estos verbos. Más bien hay que ir tomando nota, ¿ya?
Maestro Marcelo, sí. Está levantando la mano el maestro Jorge Enrique Escoy. Ya, le damos paso. Adentro, adelante, maestro Jorge. Taita, buenas noches, Taita. Tengo una pregunta. Bueno, también estoy empezando desde cero. Justamente estoy escuchando la fuerza de voz de cada palabra y veo que la mayoría de palabras está en la voz de la grave. No suena mucho como dicen las agudas, sino obviamente son las palabras graves que suenan la voz de cada palabra. Entonces, por lo menos será para todas las palabras en quechua, Taita. Ah, gracias, maestro, por su pregunta. Sí, una de las características que tiene el quechua es que la mayoría de las palabras son graves. La mayoría, pero sí hay también palabras que son agudas, ¿no? Pero la gran mayoría son graves. Por eso es lo que estamos viendo cómo está la pronunciación. Muchas gracias por esa pregunta, ¿no? Ya nos permite ir aclarando. Y cuando llegamos a las características que tiene el quechua, ahí también vamos a aclarar, ¿ya? Entonces, sigamos, puka es rojo y han tomado nota, pagas oscureciendo o amaneciendo. En algunos lugares, claro, lo pronuncia tal como está pingacuy. En algunos sea pengacuy, ama pengacuychu, no te avergüences. Aptai, agarrar, y supi, que es el pedo, ¿no? En este caso, supi está en un verbo que está, como le decimos, ya actuando, ¿no? En sí, supi nada más es pedo, sin la ya, ¿no? En este caso está como verbo. Ga. La ga, esto es lo que hemos aprendido hace ratitos, con el uso de la i y la u, ¿no? Gapi, acá que dice gopi o gopi. Gopi, rewa, sahtai, ago, rimaj. Gapi significa exprimir, sacar leche. Gapi. Gopi, tender. Tender o también es esto, cama, ¿no? Tewa, hierba, ya hemos dicho hierba. Sahtai es samarrear, tumbar. Ago, arena. Rimaj es el quien habla. Rimaj, el hablador. Y ustedes han escuchado que dice el río Rímac, pero no es Rímac, por eso ahí viene el glotónimo. Mala pronunciación, es Rímac. Y dicen todavía el río hablador, río Rímac, ¿no? Pero el río hablador es Rímac, el que habla, Rímac. Entonces, hemos dicho, capi significa exprimir, gopi, tender, pewa, hierba. Sahtai, samarear, tumbar, ago es arena, hablador. Y rimaj, el quien habla o el hablador, ¿no? Muy bien, sigamos. Hoy día debemos llegar hasta la, terminar todo nuestro achawaya, hasta la ya tenemos que llegar. Ra, tenemos rapra, rimai, Rurai, Arui, Raka, Raku. Rapra. A ver, ¿alguien puede leer, dar lectura? Uno que todavía no ha participado, se le rogaría que participe, ¿no? Porque vamos a tener en cuenta la participación de todos. Eso es parte de la evaluación. Hay un equipo que está tomando nota quiénes son los que están participando, ¿ya? Ahora pido, por favor, de los que todavía no han participado. Yo, maestro. Maestro, mi persona podría leer. A ver, adelante. Rapra, rimai, rurai, arui, raka, raku. Gracias. ¿Y me puede dar la traducción, por favor? Imami rapra. Hoja. Rimai. Rimai, hablar. Rurai, hacer. Rimai es hablar. Rurai, ya. Hacer. Ya, Arui, trabajar. Raka, vagina de la mujer. Ya, Raku, grueso. Ok, grueso. Very good.
Allimi, Allimi. Allimi. Muchas gracias. Entonces ya han escuchado rapra, hoja, rimai, hablar, rurai, hacer, arui, trabajar, raka, órgano genital femenino, raku, grueso. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Alguna duda? Seguimos. Sa. Sagra. Maestro Marcelito, ahí sí. La manito levantada, la maestra Mary Michelle. Maestra Mary, adelante, la escuchamos. Maestra Mary. Parece que se ha desanimado. Sí, se desanimó. Ya. Sa, sagra, sipui, suwa, goza, kasai y supai. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Ellos también están participando activamente y eso felicitamos, ¿no? Desde la Dirección Regional de Educación a todos ellos, nuestros sinceros felicitaciones. Muy bien, a seguir participando así. Adelante, maestro. También estamos teniendo en cuenta a todos los que están participando en nuestras redes sociales. Sagra, sipui, suwa, goza, gasai, supai. A ver, imami sagra, ¿qué significa sagra? No es suegra, ¿eh? Por no vayan a leer mal. A ver, viejo, maestro. Viejo, maestro. Viejo. ¿Seguro? Cosa vieja. Chatarra. Roto. Roto. Que suena mucho, que suena mucho. Hueco. Ya, viejo, destartalado, roto, etcétera. Muy bien, me da mucho gusto que estén interpretando así, porque si bien es cierto, estamos haciendo la traducción, pero en el quechua, traducción literal no es, se le sobreentiende. Vamos a ver cuando formamos oraciones, ¿ya? Muy bien. El sipui es diferente que shipui, ¿ya? Shipui es hilvanar. Sipui significa acto coital. Están tomando nota, ¿no? Sua, robar. Goza, esposo o esposa. Por eso viene de gozo, de gozar. Del gozo viene goza, ¿no? Esposo, esposa. Entonces los esposos gozan. Kasaj o kasai. Frío. Gasai. Fría. Frío, ¿no? Frío. Frío, fría. Frío. Supai. Diabla. Diablo, diabla, supai, supai pahuahuan, hijo del diablo, ¿no? Supai. Seguimos, falta poco para terminar. Ya. Profesor, repita, por favor, lo último. Ya. ¿Cuál de ellos? Sagra, que es flaco, y es destartalado. Sipui, acto coital. Sua es robar. Goza, esposo. Gasa, frío, fría. Supai, diablo. ¿Correcto? Cha, tenemos. Shansha. Acá ya tenemos. Ya no sipui, sino shipui, ukush y kashta. Esta i, no se olviden, cuando está acompañado de la ga, suena por la e. Kashta. Shansha, entonces, es una llama incandescente que está, por ejemplo, en el carbón, con lo que hacen las parrilladas, etc. No, esa es la shansha. Shipui es hilvanar. Hilvanar, o coser, pero a grandes, ¿no? Puntadas.
Shipui. Ukushi, ya hemos dicho que es su sinónimo de mouse, ratón. Y Peshta es tender. ¿Correcto? Shansha, brasa incandescente, el carbón que está ardiendo, que está caliente, es la Shansha. Shipui, ilvanar. Ukush, ratón. Peshta, tender. Pero Gesta, tender. No es tender. Tender, sí, tender. Sí, dijo sí. Está bien, está bien. La ta, tupsha, tamia, tiyai, utikai, hatikui. Imami tupsha. Imami tamia. Imami tiyai. Ima mi utikai, ima mi hatikui. Tupsha es pico. Pico. Pico, pico de ave. Tupsha. Así que alguien cuando te dice tupsha senga, ya sabe qué cosa está diciendo. Nos está insultando, nos está diciendo narizón. Tupsha. Tamia es lluvia. 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 Tiyai es esto. A ver, ¿qué es tiyai? Sentar. Ajá, sentarse, permanecer, estar, alojarse, etcétera, ¿no? Tiyai. Utikai. Cansado. Cansado. Cansarse o cansado. Utikash, está cansado. Utikai, cansarse. Hatikui. Seguir. Ponerse. Ponerse. Claro. Hatikui. Entonces repetimos. Tupsha es pico. Tamia, lluvia. Tiyai es sentarse. Utikai, cansarse. Y hatikui, ponerse. ¿Alguien se ha pasado? Hay una manito levantada, maestro. A ver, ¿quién está levantando la mano? Denle la opción. Adelante. Isaías se la dicta. Isaías. Marcelino, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos. Profesor Marcelino, quiero salir de la duda de esta escritura donde dice hatikui. Por ejemplo, hace rato mencionaba donde dice haka. Creo que para el Ministerio de Educación, intercultural bilingüe, no está considerado la escritura con J. Por eso muchas veces, para esto, ¿no? Para dar al nos desaprobamos, ¿no? En esta escritura. Entonces no está permitido es que la letra, la consonante J en las escrituras, mejor pues no hay que considerarlo a H. No sé cómo me responde esa pregunta, profesor. Ya, maestro, muchas gracias, pero por ahí alguien estaba respondiendo ya. Yo le daría pase a alguien que nos ha escuchado para que le responda, por favor. Yo eso ya expliqué. Según lo que te explico, maestro, usted nos dijo que ya lo reportaron esto al ministerio y que nos autorizaron a nosotros, porque ya estamos acostumbrados a escribir así, que podemos seguir trabajando de esa manera. Muchas gracias, maestra, sí. Según la explicación que nos dio, profesor. Muchas gracias, sí. Les decía que en la resolución ministerial 1218 del año 85, allí consigna la escritura con la H y no con la J. Sin embargo, hay muchos textos, muchos trabajos de investigación, y la mayoría de los escritores han escrito con la J. Hay libros, cuando decimos, por ejemplo, hasta el Ministerio de Educación, hace poco ha sacado los libros, hay un libro que ha sacado de Convenio San Román, ¿ya? Donde es el Ministerio de Educación ha producido, y ahí está, si ustedes me lo permiten, para la próxima semana yo les traigo ese libro para mostrarles que el Ministerio de Educación ha producido, y ahí está el uso de la J. Eso, el convenio de Eduardo San Román, que ha sido implementado en la zona de Ambo, no sé en qué lugares más. Pero aparte de ello, hay libros donde consignan el uso de la J. Y nosotros cuando acostumbramos, dice, pues no, Jaka, Jatun, Janka, Jalga, en este caso, Hatikui.
Cuando dice hatikui, nosotros escribimos con la J porque no queríamos tener ningún problema. Hatikui es ponerse. Pero cuando yo escribo con la H, yo esto tengo en mente que la H es muda y voy a decir hatikui. Y hatikui ya significa otra cosa, ¿no? Pero cuando digo, pero no vamos allí. El ministerio dice, escribe con la H, pero pronuncias con la J. O sea, vas a escribir con la H, pero vas a pronunciar con la J. Eso te dice. Y nosotros decimos, no es necesario de escribir con la H, porque podríamos escribir con la J y pronunciar con la J. Ahora, nuestros amigos, que si yo le decía, ¿no? En una oportunidad, en una institución educativa que visité, había un niño, un profesor que estaba trabajando con intercultural, estaba en su justo haciendo el tema de sus nombres, y un niño escribía que se llamaba Hugo. Hugo escribió su nombre con la H normal, como es Hugo. Y su compañero le decía, oye, no seas tonto, no se escribe con H. No, perdón, no se escribe con la... Así pues, no se escribe con la H, tienes que pronunciar con la J. Se escribe con la H y pronuncias con la J. O sea, el niño no era Hugo, sino era Hugo. Eso le decía, ¿no? Entonces, o sea, a ese nivel llegamos. Nosotros los adultos no hay problema. Entendemos y rápido nos podemos acostumbrar. El problema es para un niño que está aprendiendo a escribir. Ahí hay un bloque, ¿no? Entonces, para evitar eso, hemos planteado, hemos hecho mesas técnicas y hemos acordado, el ministerio ha entendido, nos ha autorizado ya utilizar la J para la región, porque existen, en todas las regiones existen excepciones, variantes, ¿no? Entonces, para Huánuco está aceptando la variante de la J, pero falta hacer una mesa técnica. En las dos mesas técnicas que hicimos con autoridades, con organismos gubernamentales, públicas y privadas, ya se ha acordado eso. Nos falta una última para sellar definitivamente. El ministerio nos ha dicho, con esa última elaboran un informe y nosotros cambiamos la 1218, dando la particularidad del uso de la J. Incluso para la evaluación ya se ha tenido en cuenta eso. Este año el ministro, yo justo he sido quien le dije, ¿y cómo van a quedar aquellos que escriben con la J y con la H? Entonces ellos nos han respondido, o pueden escribir con la J o con la H, ambos es válido. Y tenemos ahí evaluadores, quienes han participado en la evaluación, está el profesor Didi, está el profesor Roberto, entonces ellos son testigos de esto, ¿no? Entonces, por ahí está encaminado esto, ¿no? Yo creo que con eso he aclarado las dudas. Entonces sigamos avanzando. Sí, maestro Marcelito, solamente sugerirlo que a nivel de la región los evaluadores tienen que manejar ese criterio. Y ese criterio de que ahí sí hay acuerdos a nivel interno que se tiene para que se considere ambos casos, ¿no? Tanto de la J y de la H, para que no se perjudiquen nuestros colegas al momento de evaluarse. Porque hay evaluadores que sí, pues se ciñen definitivamente con la resolución 1218, en donde se considera solamente la H y se está dejando de lado lo que es la J. Entonces, es necesario, antes que se entre a la evaluación, llamar a difundir, a compartir estos avances que se tienen para todos, para que se tenga un manejo universal con respecto a lo que es la evaluación. Sí, correcto, maestro Didi. Estamos de acuerdo. Gracias por la apreciación. Maestro, hay otra manita levantada. La maestra Liz Jerónimo desea participar. A ver. Profesor, una consultita. Esta clase va a quedar grabada en el Facebook porque hay muchos puntos que no le he entendido para volver a repasarlo. No sé si nuestro amigo inocente está grabando, pero yo me he olvidado grabar. De todas profesor, maneras, sí se está transmitiendo por Facebook, sí se puede claro, repetir. Eso está quedando grabado. Sí, en el Face. Eso va a quedar grabado en el Face. De todas formas, y yo también les puedo alcanzar el PPT. Yeah. Maestro Marcelo, todas las transmisiones quedan grabadas en el Face de la DRE. Correcto, maestro inocente. Entonces no hay ni problema. Ahí pueden repetir, ver cuántas veces desean ver. Muchas gracias. Profesor Marcelo, continuamos para ya terminar.
Se pudiese también crear un grupo de WhatsApp para poder también enviar archivos ahí, compartir los materiales, profesor Marcelo. No, sí, sí vamos, maestro, a crear una sala para enviar ahí todo, para que envíen ustedes también todos los trabajos, ¿ya? Sí, mejor sería el grupo de WhatsApp, profesor, para que nos mande el link de entrada también de las clases. Sí, aprovecho la oportunidad para decirles que ustedes están hoy día en esta clase, la próxima va a estar otro aula, el aula número 2, ustedes ya van a estar siguiendo por las redes sociales, la siguiente clase, el aula número 3, y así, ¿no? Todas las aulas van a estar en la clase. Cuando ya llega, son 7 aulas, después de 7 clases, nuevamente ustedes ingresan al aula y eso va a ser la rutina de trabajo, ¿ya? Así que la próxima no vayan a estar diciendo, ¿por qué no me dejan ingresar? Yo estoy en el aula. No, la próxima va a estar en sala, el aula número 2. Y esto es el aula número 1. ¿Ya? Y nosotros hacemos por el Face. No, la asistencia igual va a estar en el Face. Ahí está, no hay ningún problema. Ah, ya, este grupo va a seguir por el Facebook, profesor. Correcto, correcto. Ah, ya, ok. Estamos ya terminando. Ua, la ua. Uaua, hueque, huamra, agua, runawan. Uaua significa bebé, hijo, tierno, ¿no? Uaua. En otros casos le llaman iti. Han escuchado de tanta guagua, de la tanta guagua, el bebé, ¿no? Hueje, que es lágrima. Huambra, que es niño o niña. Agua, que es tejer. Y runawan, que significa con el hombre, ¿ya? Guagua, entonces es bebé, hijo, hija. Hueje es lágrima. Huambra, niño, niña, agua, tejer, y runawan, con el hombre. Ahí se estaría rompiendo esa regla, maestro Marcelo, que termina en N, segunda persona. Ya, cuando termina en ya, o la Y, conocemos, es verbo. Acá ya estamos agregando otra, en sufijo, es wan. Este guan significa con, pero no está separado. Runawan significa con el hombre. Eso vamos a ver en otra clase más adelante, ¿ya? Cuando hablamos de los sufijos, de los prefijos, cuando hablamos de los casos nominativos, de los declinativos, etc. Ahí vamos a ver eso. Runa es hombre, pero cuando yo agrego el sufijo guan, es runawan, con el hombre. Vamos a ver de los sufijos, los prefijos, eso, ¿no? Ya. Yanta. Kaya. Yaku. Mayay. Y yupay. Yanta significa leña. ¿Alguien está con su micro abierto? Kaya, que es tocos de oca, ¿no? Kaya, yaku, agua, mayay, escuchar, yupay, contar. Repito, yanta, leña, estamos viendo con la ya, kaya es la oca, tocos de oca, yaku, agua, mayay, escuchar, yupay, contar. Muy bien, yo creo que hasta ahí llegamos. No sé, me dice la hora, por favor. Nos hemos pasado. Sí, sí, maestría, estamos sobre la hora, ya estamos. 9:06 exactamente. Entonces, me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, los que están en la sala, agradecer a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, agradecer a todo el equipo que está haciendo posible la transmisión. Hay un equipo, ¿no?, completo de aquí, quien la lidera, el profesor Inocente, está el Rufo, a los profesores que nos han acompañado esta noche en la sala, a todos los que nos siguen en las redes sociales, a nombre del director regional de educación, saludos cordiales, y será con ustedes hasta el día jueves. El día jueves ustedes van a seguir por las redes sociales y, como repito, el aula número 2 va a estar en la sala.
No se olviden, sus asistencias van a registrarlo a partir de las 7 hasta 7 y media de la noche. Es importante la asistencia y el cumplimiento en sus trabajos que vamos a asignar, porque ellos van a permitir controlar para la certificación respectiva de este curso. Asimismo, invocarles a ustedes, yo presumo que hay profesores que no han podido ingresar, hay profesores que por las redes sociales están preguntando, yo quiero entrar a la sala y no me dan el link, entonces, como un encargo llevar a ustedes a los profesores que han deseado o se han inscrito y no han podido estar en la sala, aclararles que están siguiendo por las redes sociales y eso va a ser válido. La participación en las redes sociales también es válido. Hay un equipo, como digo, que está controlando todo y está tomando nota de lo que decimos. Muchas gracias, entonces será hasta el día jueves. Maestro, no sé si Marcelo, hay este... una palabra, disculpe. ¿Qué significa Yupai? Gracias, maestro. Perdón, la última palabra, Yupai. Contar. Contar. Maestro Didi. Sí. Maestro Marcelo, ¿va a haber asistencia de salida, maestro Marcelo? No, una sola asistencia. Hay un equipo que ve todo eso, ya, una sola asistencia. Ya, maestro, gracias. Muy bien, maestro. Mañana miércoles para el nivel intermedio. No se olvide, mañana miércoles la transmisión del nivel intermedio. Y va a estar en sala los del aula número 2 del nivel intermedio. ¿Exacto? Sí, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Inocente. Muchas gracias, maestro Marcelo, y a todos los que estaban en la sala y a los que nos acompañaron pues en el Facebook. Un abrazo, Dios los bendiga. Ayuwaya, wow, guipanikuna, waray tutekama. Ayuwaya. Tinkunanchikama, yapaikikunawan.